Robinson hace cruda reflexión sobre la partida de Javier Ortiz. Uno de ellos ha sido la actriz Acela Robinson, quien a través de sus redes sociales lanzó un crudo y fuerte mensaje, donde reconoce que, aunque no conocía de cerca a Javier, le causaba tristeza por todo lo que pasó y que lo llevó a tomar una decisión que ella ha llegado a considerar. La actriz, reconocida por papeles en telenovelas como Cañaveral de Pasiones, Mundo de Fieras, Sortilegio, entre otras, confesó que la vida de un artista no es tan glamurosa como todos imaginan, pues siempre están a expensas de que su apariencia o popularidad sean suficientes para ser considerados en proyectos. Incluso señaló que muchos actores, incluida ella, viven al día, pues a veces tienen que terminar una producción de meses para recibir su pago y poder liquidar deudas. Finalmente aseguró que cada que algún compañero toma una decisión como la de Ortiz, se pierde un poco de todos los que se dedican a la actuación. Yo no conocí a Javier Ortiz de Garibaldi, salvo alguna sonrisa que me brindó en los pasillos, pero se me salen las lágrimas al pensar en todo lo que padeció para culminar en algo que a veces he llegado a considerar. Ya sea que la comiences en salones de clase en el INBA o en el CEA o tocando y bailando en las calles o siendo extra. Este oficio es de los más crueles e ingratos que existen. Aquí diario eres rechazado porque no das el perfil, o por gordo, o viejo, o mal actor, o porque eres demasiado buen actor, o porque la gente no te ubica o estás encasillado. Pretextos siempre hay y son válidos. Lo que es terrible es el constante escrutinio y, repito, rechazo que sufrimos los actores y artistas. Y la gran mayoría vivimos al día, a veces trabajando hoy para pagar las deudas de hace meses, para terminar el proyecto igual, con una mano adelante y otra atrás, hasta conseguir otro proyecto. Y a veces te das cuenta que el tiempo, la vida se te fue encerrado en un foro, o viviendo en hoteles y comiendo de la chingada, con tu familia lejos, y a veces terminas cansado y deprimido. Y hay veces que ya no puedes más, porque no te cumplen, no te pagan o nomás no alcanza, y los hijos reclaman tu ausencia y entonces te sientes fracasado, solo y vacío. Me duele pensar en ese hombre bondadoso, llorando en su soledad y desolación, sintiéndose un fracaso antes de tomar su última decisión, porque cada vez que se quita la vida un compañero se muere un poquito más de nosotros, los cómicos.